Bienvenidos a nuestro programa de este domingo 23 de diciembre. Estamos ya en la víspera de la Nochebuena de la Navidad. Esa fecha que conmemora el nacimiento del niño Jesús y que es tan especial para aquellos que creemos en su venida, que creemos en la importancia de su vida y pues sobre todo de esa fraternidad a través de la cual ha llevado su mensaje al mundo. Es una época muy especial porque es aquella en la que nos damos la mano, nos acercamos, se olvidan los rencores, se olvidan los problemas y unos con otros tratamos de darnos lo mejor. Es una época en la cual ya sabemos que nos intercambiamos regalos, pero que sobre todo lo más importante es esta época en la cual nos buscamos como seres humanos, nos tendemos la mano, seguimos el ejemplo de esa vida que ha trascendido los siglos y que realmente ha llevado un mensaje de paz, de amor a la humanidad. Los guatemaltecos lo celebramos con mucho júbilo, se celebra a nivel mundial y se vuelve esa comunidad en la cual realmente se llega a momentos muy especiales de fraternidad. La historia es muy interesante, la historia es muy motivadora y nosotros compartimos hace algún tiempo con el padre Eduardo Escobar Aguirre su conocimiento, su visión y sobre todo su sentimiento alrededor de lo que significa Nochebuena, de lo que significa la Navidad. Yo quiero que ustedes me acompañen esta noche tan especial, ya tan cercano a esos momentos de tanto júbilo y alegría, a que recordemos juntos la entrevista que tuvimos con el padre Escobar, en la cual él pues nos llevó un recorrido a través de la historia, a través del significado real de lo que debe de ser la Navidad. No es los regalos lo importante. No es el tratar de quedar bien lo importante. Lo importante, como nos lo dirá el padre Escobar en esa interesante entrevista, es el espíritu real de la Navidad. Así que los invito a que le demos la bienvenida al padre Escobar y gocemos de nuevo de ese tan interesante programa. Punto interesante es hablar de la tradición. Exacto, sí. Y pues hablábamos de que este mes de diciembre es un mes de una de las tradiciones más importantes, digamos, dentro de nuestra iglesia católica, desde el punto de vista que hablamos de la Navidad. Sí. Navidad, hablábamos con usted un poquito antes de entrar a las cámaras, el hecho de que preocupa un poco de que se ha ido desvirtuando un poco verdaderamente lo que significa esta tradición, porque pues sabemos que la parte comercial es sumamente importante, sabemos que de repente pues es cuando los negocios aprovechan a hacer una venta muy grande, pero en medio de que claro, esta es una función natural y normal de la vida, pero también creemos que es muy muy importante el renovar el verdadero principio. ¿Qué significa la Navidad? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es lo que deberíamos de celebrar en estas fechas? Entonces, pues quisiéramos platicar un poco con usted en este sentido. Navidad en sí, el término, ¿a qué se referimos? ¿De qué estamos hablando acá? Es un término latino muy concreto, nativitas, ¿no? O sea, natividad, nacimiento, ¿no? Referido obviamente al nacimiento de Cristo, ¿no? Obviamente es una fiesta netamente cristiana. Si le vamos a llamar Navidad, tiene que estar íntimamente y exclusivamente asociado a nuestra fe cristiana, no a otra cosa, ¿no? Y por eso, claro, es una fiesta de 2000 años y obviamente en todos esos 2000 años se ha ido enriqueciendo, pero también envenenando de costumbres, de sincretismos, etcétera, ¿no? Y claro, llega hasta nuestros días con estos efectos, ¿no? Creo que a final de cuentas nos toca a nosotros cristianos recuperar y rehacer para nosotros el sentido verdadero de la fiesta, ¿no? Lo que le decía, bueno, una vez le llamemos Navidad, tiene que estar exclusivamente ligado a nuestra fe cristiana.
Si le quieren llamar de otra forma, bueno, será, sí, ya será otra cosa. Claro, ya no es otro mismo. Exacto. Ahora, cuando uno habla un poco del nacimiento de Cristo, hay un poco de historias diferentes o algunas asunciones diferentes sobre la fecha real del nacimiento de Cristo, que no son importantes al final en el espíritu, pero sí hay quienes lo ponen en el año cuarto después de Cristo, hay quienes lo ponen un poco antes, hay quienes dicen que fue en septiembre, otros que no en diciembre. Sí, lo que pasa es que también tenemos que entender esto a la luz de los pocos documentos históricos que hay. Uno de los evangelistas, tal vez el más detallista, porque era médico, ¿no? Entonces buscaba también tener argumentos científicos que probaran, ¿no? O sea, quiere probar. Sí. Es aquel que recoge más los datos históricos sobre la llegada de Jesús, pero no pone fechas, pone más o menos el tiempo en que César Augusto era emperador de Roma, siendo Quirino, ¿no? O sea, pone nombres específicos sobre quiénes eran los funcionarios romanos en ese tiempo, en el área de la Galilea. Entonces, claro, cuando se va haciendo porque también está el censo, ¿no? El censo que el emperador César Augusto ordena para todo el área, porque era la Pax Augustea, ¿no? Y se supone que el censo no se iba a hacer en una época que era fría normalmente en esa época, y por lo tanto no era como que la mejor temporada para hacerlo. Exacto. También se refiere el hecho de que por ser pues pastores y el hecho de estar cuidando la oveja, no tenía que relacionarse necesariamente con la época de diciembre, sino que más se relacionaba con septiembre, agosto, septiembre. Era un periodo en que se podía caminar, pues. Claro. Sí, el hecho de ponerlo en diciembre es porque cuando al fin, digamos, se tolera el cristianismo en el Imperio Romano, o sea, hablamos de Constantino, ¿no? Y el cristianismo empieza a tener auge en el Imperio Romano, ya tolerado, ¿no? Porque después de todas las persecuciones serias, entonces empieza también a tener cierta influencia y cierto poder. Ahora vamos a un corte. Y regresamos en un momento con más Acción Positiva con el padre Eduardo Escobar Aguirre. Estamos de vuelta ahora para seguir con más Acción Positiva con el padre Eduardo Escobar Aguirre. Y estamos comentando sobre la Navidad, lo que significa como el nacimiento de Cristo, y hacíamos un poco de la historia sobre la verdadera fecha del nacimiento de Cristo. Mencionábamos que no es importante verdaderamente dentro del hecho real, pero sí como una parte de curiosidad. Y usted me comentaba, padre, que en la época romana se celebraban las fiestas del solsticio de invierno también, que coincidían con diciembre. Y en el siglo IV creo que es cuando la iglesia decide poner la fecha de diciembre. Diciembre, sí. Porque ellos, como muchas culturas, desarrolladas, estaban muy atentos, pues, a los cambios climáticos, a los efectos de los astros, etcétera, ¿no? Y el solsticio era un momento de cercanía del sol en medio de la oscuridad de diciembre, ¿no? El tiempo en que el hemisferio norte oscurece más rápido, ¿no? Hay frío. Y entonces era un momento como de alegría que el sol estuviera un poquito más de tiempo, que triunfara sobre las tinieblas del invierno, ¿no? Y entonces se celebraba con mucha importancia en el Imperio Romano. Entonces, como coincide con la forma en la que los profetas describieron la llegada de Jesús, ¿no? El sol que nace de lo alto, ¿no? El sol que nace de lo alto, que en el Evangelio de San Lucas está en boca de Zacarías, que es el papá de Juan Bautista, ¿no? Entonces, el sol que nace de lo alto, que viene a alegrar la vida del hombre, viene precisamente a ser el que suple la fiesta del sol triunfante, ¿no? El sol triunfante que celebran los romanos, ¿no? En las fiestas a Saturno, ¿no? Claro, las Saturnales, creo que le llamaban ellos también. Bueno, entonces también usted menciona a Juan Bautista, que se refiere que nace unos 4 meses antes que Cristo. Sí, tradicionalmente 6 meses. Sí, y por eso se establece la fecha. Y bueno, pero creo que lo importante es el hecho de que la Navidad es verdaderamente una fiesta en la cual hay mucha tradición y lo celebramos pues con mucha alegría, y debe ser celebrada con un espíritu muy, muy característico. Pero, por ejemplo, dentro de la celebración que hace la iglesia de la Navidad, por ejemplo, está el Adviento. ¿Qué significa el Adviento? Bueno, ¿Cómo debe de enfocarse el Adviento? El Adviento es el tiempo que abre lo que llamamos el año nuevo litúrgico. El año litúrgico de la iglesia no coincide con el año, digamos, del calendario, pues, ¿no? Estamos ahorita, por ejemplo, estamos sobre el tercer domingo del Adviento, 12 de diciembre, tercer domingo del Adviento. Hemos tenido ya 3 domingos. El Adviento es preparación, o sea, me preparo para algo que viene, advenimiento, ¿no? Estoy esperando algo que viene. Entonces, por ejemplo,
vivimos como cristianos con alegría el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel de enviar su Salvador y su Mesías. Entonces, acompañamos, ¿no?, la historia del pueblo de Israel en su espera de la llegada del Mesías, del Salvador, y lo celebramos porque de ahí es donde tiene origen nuestra fe. Pero al mismo tiempo, también se abre a nosotros la esperanza de que este reino de Dios traído por este Mesías, ¿no?, y que empieza a tener sus frutos de acuerdo a nuestra opción y nuestra coherencia cristiana, esos frutos que gozamos los creemos eternos, creemos que llegan a ser eternos, ¿no? Y es lo que llamamos la instauración definitiva del reino de Dios, que un día Cristo venga de nuevo e instaure definitivamente el reino de Dios, digamos, librando a toda la creación, a la vida del ser humano, del mal, del pecado, de aquello que le hace daño, de aquello que lo entristece, de aquello que lo enferma, de aquello que precisamente es todo mal, y lo haga vivir de acuerdo al criterio, al original de Dios cuando creó las cosas, ¿no? Todo perfecto, todo equilibrado, ¿no? Yo le hago esas preguntas porque yo creo que dentro de toda la celebración actual, dentro, diríamos, pues la vorágine del mundo moderno y la parte comercial, mucho de esto se ha olvidado. Sí. Y habrá gente que ya no cumple con el Adviento, que ya no cumple con la tradición, y yo creo que verdaderamente es importante que nosotros, pues dentro de la adaptación a la vida moderna, sigamos de veras teniendo ese espíritu real que es el espíritu navideño. Por ejemplo, también se celebra con mucha alegría todo lo que son las posadas, sí, ¿verdad, uh-huh, padre? Y es alegrísimo pues ver aquí nuestra costumbre con la tortuguita y sonando y pasándola bien. Pero ¿cuál es la historia atrás de la posada? ¿Por qué celebramos las posadas? ¿Cuándo las posadas deben de realmente realizarse? ¿O cuáles son las fechas en que empiezan y terminan? Las posadas vienen atribuidas al santo hermano Pedro, ¿no? O sea, su nacimiento es en el tiempo colonial español, aquí en Guatemala, y que vienen, digamos, recibidas por herencia por la orden Betlemita, que es la que él fundó. Cuando la orden Betlemita se extiende por las colonias hispanoamericanas, entonces también llevan la tradición de la posada a sus presencias, ¿no? Que también, como buen franciscano, el hermano Pedro, pues también tiene esa influencia franciscana de San Francisco de hacer imágenes para representar pues estas fiestas. Entonces las posadas son 9 días antes del día de Navidad y es una novena preparatoria prácticamente, ¿no? Y quiere rememorar pues el camino de José y María tocando puertas para poder, digamos, hospedarse en el momento en que María ya está para dar a luz y poder dar a luz tranquilamente al niño, ¿no? Que ahora pues espiritualmente lo queremos también enfocar sobre el hecho, bueno, también toca la puerta de tu corazón, ¿no? En el Apocalipsis leemos donde dice Jesús, he aquí que estoy a la puerta y toco, si tú me abres, entraré y cenaré contigo y tú conmigo, ¿no? O sea, aquel respeto de Dios a la libertad que le ha dado al hombre, que no interrumpe, no invade, sino que espera que el hombre lo acoja, pero si lo acoge, gana, ¿no? Yo ceno contigo, ¿no? Pero digamos esto, que nazca en tu corazón, ¿no? Abre la puerta de tu corazón para que él nazca ahí. Y ese es el mensaje que llevarían las posadas como preparación al nacimiento. Claro, que no es simplemente pues el hecho, como alguna gente tal vez lo visualiza, creo que no muchos, pero algunos, de simplemente como que una celebración, sino que es el mensaje real, el Adviento, vienen las posadas, que significan, sí, esta migración, sí, que se están haciendo para llegar al censo, que es lo que tienen, exacto, que ir, sí, y como una buena costumbre romana, pero siguiendo la costumbre israelí judía en ese momento, era de que fueran el lugar de origen de las personas, exacto, y por eso tenían que viajar hasta ahí. Sí, porque José, que era descendiente de David, tenía que llegar hasta Belén, porque de ahí ya estaba su cepa, ¿no? Entonces ahí tenía que llegar hasta César. Exactamente, sí, 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 así, sí, es. Claro. Y luego pues sucede el nacimiento. Exacto. El nacimiento en sí, que como usted bien lo dice, pues los profetas lo mencionan, el sol que viene de lo alto. Exacto, sí. Ahora, hablando de tradición, porque también pues eso es una linda, de veras, historia que tenemos que conocer, pero en Guatemala, por ejemplo, también se celebra, aparte de las posadas, los nacimientos, padre, uh-huh, y hasta hay gente que hace concursos de nacimientos muy bonitos, es una tradición muy interesante. Una tradición que tiene que recuperarse en realidad para nosotros los cristianos, al menos para tener, digamos, una visión gráfica, si podemos decir así, escenográfica, ¿no?, de lo que es lo que celebramos, ¿no? Los nacimientos, bueno, ahí sí va más atrás, ¿no?, porque nacen en Italia, se le atribuyen a San Francisco de Asís, ¿no?, y también pues pertenecen a la tradición franciscana que viene traída a la América Latina, a la América Hispana, con los misioneros que vinieron junto con los españoles, ¿no? Y claro, es una cosa bonita, yo siento que al final de cuentas
también el hecho de que aquí en Guatemala todavía sobreviven familias y personas muy interesadas en hacerlos monumentales, extraordinarios, ¿no? Pues obviamente nos anima a que recuperemos esta simbología que es netamente cristiana, ¿no? Netamente nuestra, y que también pues signifique como un homenaje de amor, ¿no? A lo que, a quien es para nosotros el origen de nuestra fe, ¿no? Y claro, obviamente, pues tendría que ser más importante que cualquier otro de los símbolos, digamos, de la Navidad, perdón, que se han cristianizado, ¿por qué no? Pero que tienen menos importancia que esto, ¿no? Claro, pues toda la tradición va formando la parte importante. Por ejemplo, algo que los niños esperan ahora, pues junto con la alegría de las posadas, junto con la alegría de ver el nacimiento, es la parte de los regalos, ¿no? Y los regalos, también hay historia de cómo se origina. Hablábamos de San Nicolás de Bari, el obispo de Bari, que él le gustaba regalar y lo hacía de una forma anónima. Lo ponía en las ventanas o en las puertas, y pues es una costumbre que se ha venido trayendo acá. Es una de esas costumbres que de repente ha creado este consumismo que se ha pasado más allá, pero que yo creo que lo importante es fundamental. También hablábamos con usted de un personaje germano, escandinavo, que también se vuelve el Santa Claus ahora que se espera. Pero vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a entrar un poco más a ese verdadero espíritu cristiano. En su momento, con más acción posible. Bienvenidos a este último segmento del programa del día de hoy de Acción Positiva. E interesantemente, pues lo estamos abriendo hablando de los regalos navideños, que pues todos los niños están esperando que venga Santa Claus, y ya no es San Nicolás, sino que Santa Claus, que se ha vuelto, digamos, la imagen moderna de traer un regalo. Y también que lo coloque abajo del árbol de Navidad o al lado del nacimiento. Que por cierto, padre, el árbol de Navidad también es una costumbre, una tradición que se vuelve de ese sincretismo que usted menciona, ¿no? ¿Quiere comentar algo del origen del árbol de Navidad? Pues una de las historias más aceptadas es que es de origen nórdico, germánico-nórdico, ¿no? Obviamente tiene mucho que ver con el invierno. En el otoño los árboles pierden las hojas, ¿no? Y se quedan pelones. Y entonces, precisamente adornar un árbol era también un signo de esperanza, ¿no? Tarde o temprano tendrá que venir la primavera para volver otra vez a reverdecerlo todo, ¿no? Entonces, era un signo esperanzador. ¿Y qué se celebraba? Pues eran todo este tipo de bailes sobre alrededor, fiestas alrededor, precisamente del solsticio de invierno, ¿no? Entonces, adornar el árbol era una forma de abrirse la esperanza de que todo iba a reverdecer otra vez, ¿no? Y colgar los regalos para adornar pues ahí el árbol y todas las figuras interesantes, ¿no? Lo que tiene mucho interés, diría yo, es el hecho de que la Navidad, pues viniendo de una tradición tan pura, también ha venido tomando o adaptando algunas otras situaciones, aún desde la fecha en que se celebra el árbol de Navidad, la tradición de Santa Claus que venía de San Nicolás, que yo creo que habla de un espíritu muy amplio, ¿no cree usted, el espíritu navideño? Y eso es lo que quisiéramos comentar. Si usted tuviera que decir cuál es el verdadero espíritu de la Navidad, padre, ¿cómo le gustaría enfocarlo? Pues en realidad, si hablamos de regalo, el mejor regalo que Dios ha dado a la humanidad ha sido el Hijo, porque el Hijo revela precisamente la intención de Dios sobre nosotros, ¿no? Cuando Jesús habla de esa intención del Padre, dice que ninguno se pierda, ¿no? Que aquel que cree en el Hijo tenga la vida, o sea, que ninguno se pierda. La vida, que es el don precioso que recibimos de Dios, ¿no? A imagen y semejanza de la de Él. Y por lo tanto, aquella vida que tendría que ser el escenario de nuestra felicidad, de nuestra perfección, de nuestra libertad, o sea, una vida satisfactoria. Esa vida satisfactoria se encuentra con que encuentra obstáculos, se encuentra otras influencias que la hacen tal vez triste, que la hacen dolorosa. Y entonces, eso es precisamente el mensaje. Dios, que ha dado la vida y le ha dado imagen y semejanza a la de Él, quiere que el hombre la recupere en esa imagen y semejanza, ¿no? Envía al Hijo para que el Hijo nos hable del modo, ¿no? La forma en que esta vida puede recuperarse. Y entonces, el Hijo fundamentalmente trae la palabra que es Dios revelado, y en esa palabra está contenido el tesoro que viene revelado a nosotros para vivir, ¿no? Para aprender a vivir otra vez y hacer de nuestra vida algo satisfactorio, que diga yo, bueno, al final valió la pena y yo, qué lindo que esto sea eterno, ¿no? Porque ese es el don de Dios, la vida que se prolonga a lo eterno. Entonces, y ese tesoro es el amor, ¿no? O sea, por el amor el hombre puede conquistar desde aquí su felicidad, su libertad, puede conquistar también su perfección. El Evangelio está lleno precisamente de formas de vivir el amor, ¿no? El amor
que se hace precisamente punto de referencia a la conducta cristiana, que genera paz, que genera justicia, ¿no? Que genera fraternidad, el amor que te lleva a perdonar para crear una nueva relación y estar libre, pues, sentirte libre ante las demás personas, ¿no? Claro, buscar pues esa respuesta espiritual. Exacto, sí. Porque lo que hemos visto desafortunadamente es de que cuando se va acercando el 24, y ya, pues ese día, mucha gente empieza a preocuparse, empieza a tener mucho estrés, digamos. Exacto, en el sentido, sí, de que lo importante se vuelve que tiene que llevar un regalo, ¿no? Exacto. Y que ese regalo sea un regalo muy caro y que ese regalo, sí, para quedar bien. Cuando yo creo que debemos de regresar al hecho de que no es lo importante en sí el regalo, sino que la intención con que se hace. Exacto. Y luego la participación conjunta, el compartir con, exacto, compartir con la familia, compartir con los amigos. Porque de veras, ¿no cree usted que se ha vuelto demasiado comercial y demasiada tensión el hecho de qué regalo y dónde lo consigo? Definitivamente, lo que decíamos, así como la fiesta de Navidad se ha enriquecido culturalmente y le ha dado, por ejemplo, el árbol, la corona de Adviento, etcétera, así también se ha empobrecido con el envenenamiento, digamos, de la cultura del consumo, de la cultura del comercio, ¿no? O sea, si el regalo se ha de dar en función precisamente de ese gesto amoroso, reconciliante, de ese gesto cariñoso, ¿no? Pero no en función simplemente materialísticamente de darlo para quedar bien contigo, de hacer competencia sobre cuál es el más caro. Claro. y sentirse obligado a darlo, que es peor, ¿no? Porque al fin de cuentas, creo que al no poder darte una cosa material para manifestar mi cariño, te manifiesto mi cariño, mejor sin una cosa material, ¿no? Te manifiesto mi adhesión. Hablábamos, ¿no? El tiempo que yo puedo dar a la familia. ¿Cuántas veces nosotros los sacerdotes recibimos la queja de los hijos que no conocen a sus padres que no conocen a sus hijos, que hay desconfianza mutua? Pero o que aún no lo conocen, aún estando juntos. Exacto, ¿no? Porque sí, no tienen la oportunidad verdadera de compartir. Exacto. Y de hablar, porque pues es no solo estar, sino que la calidad del tiempo que se dé, ¿verdad, padre? Exacto. Entonces, bueno, no puedes dar algo material, o sea, da tu tiempo, da tu cariño, da tu atención, ¿no? O sea, si al final cuentas tenemos que recuperar el don de Dios, del amor, que genera la paz, la justicia, la tranquilidad, el consuelo, ¿no? Entonces, nos toca a nosotros, o sea, a los cristianos que creemos en el amor y que se vuelve nuestra coherencia cristiana de vida, vivir el amor, pues entonces donemos amor cuando sabemos que no lo hemos dado como debe ser, que la Navidad sea el momento de amar otra vez, ¿no? Cuando hemos fallado como cristianos y no tratar de suplir ese amor precisamente con ese consumismo, con ese materialismo, ¿no? Claro, como por salir del paso. Exacto. Yo te llevo un regalo muy grande y ahí ya como que estoy tranquilizando mi conciencia, ¿no? Exacto. Sino que debería ser, bueno, mire, cambiemos, analicemos esto, que no se vuelva eso otro motivo de... Aquí hemos hablado de muchas cosas, padre, aún en otros programas anteriores hablábamos de que la gente aún se endeuda, ¿verdad? Exacto. O pone la tarjeta de crédito a sufrir tope. Ahí hasta sí, el tope, para tratar de tranquilizarse, cuando verdaderamente el camino debe ser, mire, volvamos a nuestra tradición, regalemos lo que tenemos, compartamos lo mejor de nosotros mismos y no tener que forzarnos a dar el regalo más grande o el regalo más importante. Exacto, ¿verdad? Sí. Simplemente por salir del paso. Ahora, no todos el mundo celebra Navidad, porque hay gente que tiene una creencia diferente, pero ¿cómo cree usted que debía ser la actitud de los cristianos hacia las personas que no lo hacen? Exacto, yo siento que partiendo precisamente de lo que es el anuncio de la Navidad, donde Dios se revela al hombre como Dios de todos, ¿no? Nosotros los cristianos, como aquellos que viven esa experiencia, pues precisamente nos abrimos al amor, a la tolerancia, a la aceptación también de la diversidad, ¿no? O sea, el mensaje cristiano no es el mensaje del proselitismo religioso, no. El mensaje cristiano es el mensaje de amor, ¿no? Que se abre al mundo entero, ¿no? Y se abre a todas las dimensiones, a todas las culturas, a todas las religiones, ¿no? Se abre precisamente para que el hombre entienda que solo por el amor puede construir aquel mundo que tanto ha deseado, ¿no? Y entonces nosotros los cristianos, que somos los que lo experimentamos, lo vivimos como una sociedad particular que llamamos iglesia, que para eso está la iglesia está para vivir la experiencia del evangelio y decirle al mundo, mira, funciona. ¿Por qué? Porque aquí nos queremos, aquí hay paz, ¿no? Aquí hay tranquilidad, funciona, ¿por qué no prueban ustedes, no? Esas palabras que usted menciona de paz y tranquilidad, yo creo que son el regalo más importante. Exacto, que debemos de compartir. No andar corriendo a última hora para ver qué regalo, con quién, sí, quedó bien y si es más grande que el que regaló el otro. Padre, yo creo, ya vamos casi llegando al final de este programa y verdaderamente yo creo que
A mí me gustaría que en unos 30 segundos usted le dejara a la gente que nos está viendo, que nos esté escuchando, el mensaje importante que quisiera que le llegara para esta Navidad. Volvería a lo que hemos hablado, doctor, o sea, que se vuelva al amor. Empecemos por familia, ¿no? Siento que cuando Jesús habla, nosotros los cristianos, dice que somos la sal que da sabor a la comida. No somos toda la comida, solo somos la sal que da sabor a la comida, ¿no? Entonces, pequeños, ¿no? O sea, pequeños grupos que aman, que juntándose a otros pequeños grupos que aman, generan una realidad nueva, ¿no? Pequeñas luces que alumbran, ¿no? Alumbrarás a los de tu casa, dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Bueno, alumbra a los de tu casa, ¿no? Entonces, ¿cómo? Con cariño, con afecto, volviendo, digamos, a dar pasos de reconciliación, si está separado, si ha habido problemas, ¿no? Bueno, tener la humildad de poder decirte, perdóname. O claro, y, pues sí, muchas gracias, sí, muchas gracias. Padre, bueno, estoy seguro que todos hemos gozado este programa con el Padre Escobar Aguirre. Estoy seguro que todos estamos reflexionando y captando verdaderamente la necesidad de lo importante de que vivamos el verdadero espíritu navideño. Nosotros en Acción Positiva queremos enviarles hasta sus hogares, en unión de sus familias y sus seres queridos, nuestro mejor deseo, porque esta Nochebuena y Navidad ustedes la compartan en paz, en fraternidad, en amistad. Que verdaderamente vivamos plenamente el espíritu navideño. En nombre del equipo que hace posible Acción Positiva, que hace posible que tengamos esta oportunidad de compartir visiones y mensajes como el del Padre Escobar Aguirre, les deseamos muy feliz Nochebuena, muy feliz Navidad y que sea llena de bendiciones y, por qué no, también de muchos regalos, siendo el más importante el cariño, la amistad y la fraternidad entre todos los guatemaltecos y todos los habitantes del mundo. Muy buenas noches, pásenla muy bien y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva.